caminata Inca, 29 de agosto del 2003. Llevamos 2 horas y 10 minutos caminando y llegamos a las primeras ruinas. Allá abajo se puede ver, son las de Yactapata. En qué lugar tan increíble. Y si vemos más para arriba, vean esa montaña verde y hasta arriba. Descubierto por donde está el monte más alto, que se llama Verónica. Es un lugar maravilloso. Y aquí mis compañeros, el guía Miguel. Aquí estamos de Israel. Noam, Judy de Holanda. Wendy, Irlanda, Peter, my team. Un break en el segundo día de la caminata Inca, un porteador, hola, y chequen esas montañas, chequen esto, wow, hemos caminado 1 hora 50, hemos de estar como a 3700, 3800 metros, vean dónde estamos. Estoy aquí con Peter de Holanda, nos adelantamos, y Peter está aquí. Peter, say hi. Hola. Peter, chequen las montañas. Wow, qué lugar. Saludos. Les mando un beso a todos. Increíble lugar. Estoy en el segundo paso, 3930 metros sobre el nivel del mar. Podemos ver las montañas nevadas. Allá abajo, una bebida de agua para venados. Y aquí la subida. Camino Inca. Ahí está, la bebida para los venados también. Que sube la gente. Chequen esas montañas. A bajar y llegar hasta allá. Increíble lugar. Thank you.
Finalmente llegamos a Machu Picchu. Estamos en el Templo del Sol y aquí estoy. En la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol. En las montañas. Huayna Picchu, lo vamos a escalar al rato. El camino se baja hacia Aguascalientes. Y ahí en el fondo Machu Picchu. Machu Picchu. Wow. Aquí es el camino. Y toda la gente que está llegando. Peter. Hi. Judy. Hi. Wendy. From Ireland. David. Hey. Hey. Oh. That's Noam. Miguel. And Asaf is here. Oh. The team, the complete team. Wow. ...27 minutos para subir a Huayna Picchu. Estoy hasta arriba. Y este es Machu Picchu. Wow. Qué subida. La bandera del Imperio Inca, moviéndose en la cima de la montaña sagrada Putucusi. Quiero que observen este lugar, se me está acabando la pila. Ahí tenemos el Huayna Picchu, el Huayna Picchu, ahí la carretera, Hiram Bingham, y arriba tenemos Machu Picchu. Más arriba, la montaña Machu Picchu, que espero escalar mañana, y ahí el Intipulco, la entrada por la que llegamos, la entrada del sol y el camino inca.